Santo esté con todos ustedes. Muy buenos días. Óigame, felicidades. Hoy la iglesia cumple años, la misma iglesia misionera, el día de Pentecostés. Qué bueno es el Señor. Hacía tiempo que no celebrábamos así en grande aquí en el templo parroquial. Directamente estamos transmitiendo desde la Catedral Santiago Apóstol, acá en la pueblo metropolitano, de la zona metropolitana del este, desde Fajardo, Puerto Rico. Qué bueno que nos están siguiendo allá en vivo, que estamos transmitiendo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. La Santa Misa la ofrecemos por diferentes intenciones. Por la salud de Saúl Soto Maldonado, pida por su hija Yasmín Soto. Por el eterno descanso de nuestra hermana Moncita. Ayer falleció nuestra hermana Moncita, ya es María Monserrate Sierra Rodríguez Moncita. Eso lo piden los amigos de la organización Paral. Por el eterno descanso de Roberto Santana, pida por su hermana Miriam. También por el eterno descanso de Jesús Romero Torres, Lili Pérez, Neida Pérez Torres, pedida por sus padres Chela y Che. Por el eterno descanso de Lidia González Ramos, pedida por Norma y Josefa Castro. Por los 87 años de vida de Gloria y Ángel Vázquez. Y por la salud de Carmen Almonet y Elvesia Almonet María del Carmen Portes. Y eso lo pide la familia Manuel y Elsa. Y por el cumpleaños número 12 de ser obispo de Monseñor José Gurrao Morales. Mucha felicidad a Monseñor José Gurrao Morales, apostólico diócesis Fajardo Macao, celebrando sus 12 años de ser obispo y de 35 años de sacerdocio del padre Luis Manuel, de este servidor. Gracias por sus oraciones. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes, y ahí entonces lo tenemos en balanza. Gracias, claro que sí. Nuestro hermano diácono Rubén nos acompaña en este día. Gracias por estar con nosotros en este momento tan especial, el día de Pentecostés. Antífona del día de Pentecostés. El Espíritu Santo llenó la tierra. El Espíritu Santo conoce cada corazón. Aleluya. Antes de celebrar estos sagrados misterios, delante del Señor, pedimos perdón de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Demos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de la fiesta santificas a tu Iglesia por medio de los pueblos y las naciones, derrama los dones de tu Espíritu Santo sobre todos los confines de la tierra. Realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en el comienzo de la predicación evangélica. Te lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios que se proclama en este hermoso día. Gracias. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada una de ellas. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenática, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Aleluya. Señor, bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Amén. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero en el mismo Dios, el que realiza todo en diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno. Y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos bebido
Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de amor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La fiesta que estamos celebrando este fin de semana la estábamos esperando hace 50 días. Desde el mismo día de la resurrección hasta hoy podemos contar 50 días, eso es lo que significa Pentecostés. Son 50 días que son 5 decenas, porque Penta es 5 y Contes significa decenas. Por lo tanto, uno lo suma, ni uno más ni uno menos, a 50 días exactamente. Así que por eso se le llama Pentecostés, una palabra del griego. Y nosotros, 21 siglos más tarde, continuamos celebrando Pentecostés, porque precisamente sigue el Señor dando vida. Porque precisamente, de ahí viene el asunto, el Señor es vida y da vida. Los estudiosos nos están diciendo ahora
que todo lo que es vida puede dar vida. Solamente así es la vida. Como Dios es vida, da vida. De hecho, en una ocasión Jesucristo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hoy sopla sobre tus discípulos y entonces ellos reciben una vida nueva. Pero no es una vida biológica como tal, es una vida espiritual, que es distinta. Porque nosotros los seres humanos estamos precisamente en eso que se llama la dualidad, que son como dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el bien y el mal, la lluvia y la sequía. Bueno, la Biblia está llena de muchos extremos en esa dualidad. Y nosotros como seres humanos también vivimos una dualidad. Siempre así. Así es que tenemos el espíritu y la carne, dos cosas que siempre están como luchando una con otra. Y entonces el Señor es el que da precisamente ese proceso de integración. Jesucristo nos da la integración, que era lo que le estaba faltando a los apóstoles, por eso estaban trancados. Y entonces allí, cuando Jesucristo llega, a pesar de tener las puertas con trancas, y aquí en el templo también hay trancas, sabemos que es una tranca, porque es difícil abrirla por fuera, pero Jesucristo traspasa lo que sea. Y entonces cuando Él traspasa las puertas y todo, dice paz a vosotros. Entonces Jesús, todo lo que toca y todo lo que se aproxima, siempre hace un milagro. Lo transforma de una manera increíble, en todos los sentidos. No importa que uno esté muerto, pues Jesucristo llega y le da la vida a Lázaro, a la niña y al joven, la viuda, hijo de la viuda de Naín. Así que, qué sé yo, uno está ciego, pues entonces Jesucristo se acerca y le da la vista. Ah, si lo que tengo son unos panecillos aquí, unos pescaditos, eso no da ni para nosotros, pues dámelo acá, ponlo en mis manos. Eso que es poco para ustedes, pues yo lo voy a multiplicar. Y dice que no solamente comieron 5,000, dice que quedaron 12 canastas adicionales. O sea que Jesucristo siempre da para comer y enganchar, como decimos allá en el campo. Así que Él siempre hace el milagro, sea lo que sea, sea lo que sea. Y entonces Él coge dos negativos y los pone en positivo. De hecho, eso nos enseñaron en la escuela, ¿no? Uno multiplica negativo por negativo, da positivo. Dios sabe eso eternamente. Y Jesucristo al dedillo sabe eso. La cruz y la tumba, dos realidades negativas, Él las cogió, se acercó a ellas. ¿Y qué hizo? La resurrección al tercer día. Y así sucedió hoy. Estaban con una experiencia que tú y yo estamos pasando en esta época también. Estamos exactamente igual que los 12 apóstoles. Bueno, todos los que estaban encerrados allá, hasta la Virgen María también estaba allí cuando llegó el Espíritu Santo. Pues ellos tenían miedo y encerrados. ¿No les parece que hoy en día estamos pasando esta misma experiencia? Ah, bueno, claro que sí. No en Puerto Rico nada más, en el mundo entero estamos pasando la misma experiencia. Hasta que Jesús llega al momento. Jesús llega al momento, toca la experiencia y la pone en positiva. Multiplica el miedo y el encerramiento. ¿Y qué nos da? La experiencia positiva. Le da la paz, el shalom, ¿verdad? Es la paz integral. Y entonces, fíjense cómo nosotros vemos cómo ese espíritu se va manifestando de tantas maneras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y en la vida de nosotros también. Allá en Génesis, que es el primer libro, estaba aleteando un hálito, dando vida. Claro, porque la vida es lo que da la vida. Eso se llama ahora, la ciencia tiene una palabrita nueva que está tratando de acuñarla, que es la biogénesis. La biogénesis, interesante. La vida que da más vida. Pues allá sucedió en Génesis. Estaba precisamente dando vida de hálito, el hálito, aleteando, dando vida, dando aliento. Eso es lo que significa hálito, aliento de vida. Y entonces ya cuando viene Jesucristo, ya el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, distinto y diferente, pero es el mismo Espíritu. Qué sé yo, cuando viene hoy el
día de Pentecostés se manifiesta como lengua de fuego, completamente distinto, pero es el mismo Espíritu. Y además Jesucristo sopla, el soplo de vida, que es ese viento, que es un viento que da vida. Los elementos de la naturaleza. Es interesante que Dios siempre ha utilizado los elementos de la naturaleza para hablarnos. La misma naturaleza, Dios nos habla a través de esa naturaleza. Aquí, un par de años atrás, hace un par de años precisamente, vino un viento tremendo, tremendo, del huracán María, ¿no? Y entonces arrasó con todas las cosas, y entonces como que desmanteló los bosques y todas las cosas. Entonces ahora tenemos casas nuevas o árboles nuevos. Después que pasó el viento, todo fue renaciendo como la primavera. Así es que Jesús tiene ese poder de dar una vida nueva. Y entonces allá, precisamente como hoy estamos a 31 de mayo, y entonces se acaba el mes de la Virgen María, que precisamente mayo, mes de las flores, mes de las madres, mes de la Virgen. Entonces la Virgen María estaba también en el cenáculo, estaba con los apóstoles allí, con todos los discípulos reunidos. Ella entonces representa la vida también. El Espíritu Santo da una vida nueva para que la Virgen entonces ya no sea, vaya por ahí para tener más hijos, sino biológicos, sino los hijos espirituales. Por lo tanto, el Espíritu Santo, por decirlo así, hay una nueva fecundación. Hay una generación nueva en el vientre de la Virgen. Entonces ella lleva precisamente a su Hijo a toda la humanidad. Lo va entregando con la fuerza del Espíritu Santo. Pero no solamente ella como madre, como mujer, sino también los discípulos, los apóstoles y los discípulos. O sea que hemos sido engendrados a una vida nueva. Lo que llaman, vuelvo y repito, ese biogénesis. Y entonces nosotros podemos decir, ah, pero padre, que yo no tengo nada, yo no sé cuál es el plan mío, porque no sé. Bueno, hay que mirarlo con calma, a ver cuál es el don que Dios me ha dado. Y estoy seguro que no solamente es un solo don, un regalo, un carisma. El Señor da multiplicidad de dones, claro que sí, a través del Espíritu. Y entonces esos dones que nosotros tenemos, reconocerlos cuáles son y ponerlos siempre al servicio de los demás. Tanto es así que dice la palabra, hay más alegría en dar que recibir. Es increíble esto. Eso parece como contradictorio, ¿no? Como una incongruencia ahí. Como yo dando, como yo estoy dando, me voy a sentir más alegría y más gozo. Ah, bueno, porque precisamente eso es amar. Amar es ahabá, que significa el que siempre da. El que siempre da. Entonces Dios es el que siempre da. Y nosotros, pues, no siempre damos, pero tenemos la capacidad también de dar a los demás. Dar un saludo, dar un cariño, dar un amor, dar una visita, dar algo que yo mismo dándome a los demás. Y me entrego precisamente como la vela. La vela se va prendiendo, da luz, pero se va gastando a la misma vez. Entonces va dando a los demás. Y hay mucho más alegría en eso, porque eso es precisamente lo que el Señor quiere. Así que nosotros que tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros, no afuera, porque esos dones, ese don del Espíritu Santo está dentro de nosotros, y ese entonces lo ponemos como una llama que va ardiendo y va iluminándome a mí e iluminando a los demás. Es una experiencia de cada día, de cada momento. Esa experiencia que está basada en Jesucristo, que es el que me da la fuerza para seguir hacia adelante. Así que en este día todos nosotros tenemos un don. Ay, padre, pero es que yo estoy en casa, o yo estoy encerrado, o yo estoy enfermo, estoy en cama, no me puedo ni mover. Ah, bueno. Pues ahí usted da gracias a Dios y ora por los demás. Ora por usted y ora por los demás. Porque orar es conectarme con la energía divina. Eso significa tefilá, eso es oración, pero también significa conectarme. O sea, yo me conecto en mi cama
me conecto ahí acostadito o acostadita con el sillón de ruedas o donde yo esté, me acuesto ahí y entonces ahí, Señor, te entrego esta oración. Y usted puede estar orando todo el tiempo, elevando esa oración al Señor. Y esa oración precisamente me eleva también la conciencia y va madurando mi experiencia de conciencia para yo ser cada día más profundo en las cosas del Señor. Y así el Señor me va dando la luz y me va capacitando y yo entonces voy ampliando mi conciencia. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Fíjense cómo de 2000 años atrás el Señor le dio aquellas lenguas de fuego y llegó hasta Puerto Rico. Ha llegado a Puerto Rico y nosotros seguimos precisamente infundiendo esa llama de amor, esa llama de vida a los demás, porque lo que tiene vida puede dar vida. Así que en este día pedimos al Señor que ese Espíritu Santo siga dándonos esa fuerza, como le dio la fuerza a aquellos discípulos, que aún con de pandemia, para que la pandemia el viento se la lleve y nosotros abramos las puertas y las ventanas y salgamos a dar esta alegría del resucitado, la alegría del Señor, que nada ni nadie nos pare, porque tenemos la fuerza de lo alto y esa fuerza va encaminada hacia la vida eterna, definitivamente, hacia la vida eterna, definitivamente. Amén. Que así sea, Señor. En este día, pues, hacemos la profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, parte de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo entrar con gloria para juzgar vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Habló con los profetas, pero la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que no solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles. Oremos a nuestro Padre Celestial, que por la muerte y la resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo, y digamos: Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, extendida por todo el universo, para que, impulsado por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyo los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, instituya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio, roguemos al Señor. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones a todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la verdad plena, roguemos al Señor. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra Por todos los laicos comprometidos, para que, renovados por el Espíritu Santo, sepan llevar el mensaje de Jesús a la vida cada día, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra
por todos nosotros aquí reunidos, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe y oremos al Señor. Dios de amor y misericordia, tu Espíritu ora por cada uno de nosotros y dentro de nosotros. Escucha la oración de la Iglesia y concédenos lo que te pedimos. Te lo suplicamos por Jesucristo que reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos al ofertorio en este momento. Gracias. Espíritu Santo, ven aquí. 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 Bendito sea, Señor Dios, que es sobre este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios, que es sobre este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo amado Jesucristo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda tu verdad, por Cristo que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el gusto necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único Jesucristo, el amado. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a los pueblos el conocimiento del Dios verdadero, unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra en tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, es Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congrega a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde pasar el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique nuestro espíritu en los dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, como pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos ellos, porque este es el cáliz de sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora del Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, le ofrecemos esta acción de gracia al sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada hasta la ofrenda de la iglesia. Reconoce en ella víctima por cuya oración hiciste el gobierno de tu amistad, porque fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formó en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda plenamente para que gocemos de tu heredad junto a tus elegidos, María, Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación de Santa Carmen, los apóstoles y mártires, cuántos vivieron en tu amistad, y a todos los santos, por cuya intercesión confiamos, no te des siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de esa vivir la tierra, servidor del Papa Francisco, nuestro ministro apostólico, señor Eusebio, nuestro obispo electo, Luis Francisco, a la orden episcopal y a todos los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En este día en que la efusión del Espíritu Santo ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos, ruego en torno a ti, Padre, un misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, que cuando murieron en tu amistad, recibanlos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, con quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y él, a Dios Padre potente, la vida del Espíritu Santo, todo en toda la gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la predicación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza, oramos como Cristo nos ha enseñado, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor,
conceda la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe, Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, unidad, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos y bienaventurados, felices los que invitan a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que esté en casa, pero no por la gloria de nuestra alma se cante. El cuerpo de Cristo. Amén.
tiene su fruto para la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Me acomodamos un momentito para breve avisos. El horario de misa, como ya ustedes han escuchado, pero hay que hacer énfasis, por si acaso alguien le pregunta, los sábados 4 de la tarde y 5:30 de la tarde aquí en el templo parroquial. Los domingos, pues las celebraciones serían a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana aquí en el templo parroquial, las misas dominicales. Durante la semana, martes, bueno, sábado y domingo pueden estar hasta 75 personas. Hasta 75 personas, claro, con los requisitos que ya ustedes saben, que están escritos allí en la entrada. Hay que traer la mascarilla, usarla en todo momento y el, aunque aquí lo tenemos, ¿verdad?, en la entrada, el, ese santo que nos protege un poco las manos, San Itaiser, santo nuevo, ahora saliendo un santo. Menos mal que ustedes no me ven riéndome, yo no los veo riéndome por la mascarilla. Es un chiste almeja, o sea que almeja, jaja. Así es que tenemos ahí, y en caso que usted se lo olvide, la mascarilla, pues aquí también tenemos unas mascarillas sanitarias específicamente para la celebración de la misa. Y entonces, guardar las distancias, que, ¿verdad?, cada banco está rotulado en su momento específico. Si son familia, se puede sentar en el mismo banco bastante cerca. Si no son familia, pues uno en una esquina y otro en otra esquina. Vamos a suponer que sea así. Y el distanciamiento social, que es importante hacerlo en cada momento y en cada lugar. Como ustedes se dieron cuenta, pues la colecta pues no se hace porque es, uno tiene el sobrecito y lo echa en un recipiente que está disponible a la entrada, al entrar o a la salida, usted lo puede echar ahí la colecta o enviarla, lo que se llama ahora en ATH móvil. También aquellos que tienen esa facilidad de tecnología también lo puede hacer, Catedral de Fajardo, a través de la ATH móvil. Y entonces, bueno, prácticamente, y no bajar la guardia, eso es importante, no bajar la guardia, porque a veces uno se flexibiliza y uno dice, no, si no me va a pasar nada. Hay que andar con un abierto y el otro también, en estos días. O sea que antiguamente los abuelos decían, hay que andar con un abierto y un cejado. Bueno, en estos días hay que andar con los dos ojos abiertos, por si acaso. Bueno, ¿algo más? Muy bien. Pues gracias a los que han contribuido, están aquí presentes y nos ayudan desde por la madrugada, por la mañana, mediodía, por la tarde y por la noche. Está la hermana Ana, que siempre está pendiente, Dios santo. Y todos los que nos ayudan y están pendientes, son los dones que uno, en vez de esconderlo debajo de la almohada, pues uno los pone a servir a los demás. Y eso pues ayuda a uno también a despejar la mente también, claro que sí. Gracias, hermano Diácono Rubén, que ha estado con nosotros en este día, y a todos ustedes que han estado con nosotros en este momento histórico, claro que sí. El Señor esté con ustedes. Con la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Y tu hermano, ¿por qué no cantas alabanzas a Cristo Salvador? Y tu hermano, ¿por qué no cantas?
pasar.